Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Genshin Impact, en donde ahorita vamos a ver pues el nuevo evento que nos llegó de hoy. Bueno, estás en el servidor de Europa o el servidor de Asia, debe haberte llegado antes, ¿no? Básicamente el evento te va a aparecer de la siguiente forma, va a aparecerte aquí el signo de admiración en la pestaña de la brújula, como siempre. Y el evento se llama Una Sombra Antigua, y pues tenemos este objeto, ¿no? Que vamos a estar usando mucho a lo largo de esta... pues historia, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a comenzar en este asunto? Lo primero que va a ocurrir es que cuando tú inicies el evento, te va a pedir que vayas con Catherine aquí en Inazuma. ¿Dónde está Catherine? Pues aquí está, ¿no? En este símbolo que dice aquí, Gremio de Aventureros, acércate ahí y hablas con Catherine. Una vez hablas con Catherine, das unos pequeños diálogos, no es mucho tiempo, y te va a pedir ir a la isla Tsurumi, ¿no? La isla que tenemos aquí. Específicamente te va a pedir ir a esta parte de aquí, donde estoy apuntando con la flecha amarilla, y vas a enfrentarte a un demolador de las ruinas, el cual es completamente invencible, ¿ok? Tú le quitas toda la vida, el tipo se sienta como si aturdiera y recupera toda la vida. Después de que lo hayas derrotado y se empieza a regenerar, Payon va a decir que algo está mal y que deberás decirle a Catherine, pues, un reporte de lo ocurrido, ¿no? Después de esto tienes que regresar con Catherine en Inazuma, la cual te va a contar un poco de problemas sobre la publicación de encargos del gremio. Pero eso no es importante, lo que importa es que te dice que vayas mejor con la persona que publicó el encargo para que tengas más información sobre qué puedes hacer. Posteriormente tendrás que viajar aquí, a este punto del transporte en Rito, y aquí cerquita tendrás a la persona que dejó el encargo, que es un tipo de pelo blanco con prendas azules, ya lo verás, te lo indicará tu puntero. Y hablando con él, él te va a decir que tienes que conseguir unas cosas que te van a permitir pelear contra ese muelo de las ruinas, ¿no? Entonces vas a empezar algo que se llama las fases de exploración. ¿Cómo es eso? Pues volvemos aquí al evento, detalles de evento, y empezamos esto, el sondeo preliminar. Y vas a tener que ir a estas cuatro ubicaciones. Como puedes ver, yo completé la primera, es en la guardia de Storm Terror. Y básicamente tienes que usar el objeto que te va a dar para poder encontrar unas cosas en las zonas designadas. Los reclamas y nos dan protogemas. ¿Cómo va a funcionar este asunto? Bueno, pues una vez hables con el tipo del encargo, tú te vas a ir a tu inventario y vas a encontrar un nuevo objeto, el cual va a ser una onda, ¿no? Unas onditas, este es aquí justamente, el buscador de caos de Ayesha, ¿ok? Te lo tienes que equipar, aquí le pones equipar, ¿no? Y ya lo vas a tener aquí, como puedes ver lo tengo ahí arriba de mi ulti, aquí lo puedes ver. Pero obviamente está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque no estoy en una zona donde se me permita usarlo. Entonces lo que tengo que hacer es ir a una zona respectiva, ¿no? Entonces, ahorita pues estaba aquí la guardia Storm Terror, en lo que averiguaba cómo funcionaba. Y ahora vamos, por ejemplo, al estanque Shinchu, ¿ok? Aquí en el estanque Shinchu tú tienes que ir nada más. No hay mayor historia sobre qué hay que hacer. Es un evento, bueno, tiene pinta de ser muy sencillo, no tiene mayor historia. Hasta ahorita lo más complicado ha sido matar al demoledor y eso, bueno, se murió de un par de golpes. No tiene tanta vida tampoco. Me imagino que tendrá un nivel acorde a tu nivel. Y bueno, una vez tú llegues a la zona designada para el escaneo, el objeto que tengo arriba de la ulti se va a desbloquear para que yo pueda empezar a usarlo. ¿Cómo se usa este objeto? Pues lo que tiene el objeto es que puede usarlo tres veces al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, puedes tener tres de estas brújulas, por llamarlas de alguna forma, activas al mismo tiempo, ¿no? Como puedes ver aquí en el mapa, me indica un área. Entonces estar dentro de esa área y usar el objeto. En el caso de PC, usa con Z. Y como puedes ver, aparece el objeto, ¿ok? Este objeto va a emitir una onda alrededor que va a buscar y va a emitir esta señal de dirección que te indica hacia dónde puedes buscar para encontrar un objeto. Entonces tú viajas un poco en esa dirección y pones otro. ¿Okay? Al poner otro va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir el círculo alrededor que va a buscar y de no encontrar nada va a enviar esta onda, ¿no? Que te dice a dónde ir. Puedes poner un máximo de 3 de estos objetos, como puedes ver, 1, 2, 3, ¿ok? Si yo pongo un cuarto, el primero que puse va a desaparecer, o sea, que está allá va a desaparecer. Fíjate bien, la que tengo ahí es el fondo, una vez yo ponga este, ese desaparece y aparece acá, ¿ok? La mejor historia. Y bueno, ya basándote en las coordenadas que te dan pues estas cosas, tú tienes que encontrar el objeto respectivo, ¿no? ¿Cómo sabes que lo encontraste? Va a aparecer una estela blanca. En este caso, como puedes ver, ya no me indica ninguna dirección porque ya encontré el objeto. Y el chiste de todo esto es encontrar cierto objeto. Vamos a ver si me lo puse en el inventario, no estoy seguro la verdad. Que yo sepa no, pero es una especie de engrane. Es muy similar a un engrane. Si no, ahorita lo encontramos, no pasa nada. Este, mira, justamente, el componente direccional genérico. Una vez tú lo encuentres, se termina esta zona de exploración y ya puedes reclamar tu recompensa, ¿ok? Una vez más vuelves a usar esas cosas y sigues buscando. Hay muchos objetos, puedes encontrarte cofres, o de repente simplemente te toca alertar enemigos y pelear un poco. También puede llegar a pasar que
pues ya encuentras el engranaje rápido, ¿no? Ahora sí que queda mucho a la suerte. Y aquí encuentra otro objeto. Y en esta ocasión aparece un guardia de las ruinas para que peleemos. Vamos a matarlo rápidamente. Quiero que me esté molestando. Que se mueve tan rápido, pero no importa. Y pues ya está, simplemente seguir buscando hasta que encontremos el engranaje. Vamos a hacerlo, vamos a acabar la búsqueda para que veas más o menos cómo termina. Y bueno, como pudiste ver, no me deja ponerlo en lugares donde pues, bueno, es muy estrecho porque no caben. Y bueno, aquí encontramos otro objeto muy rápido. Nos dan cofres a veces, te digo que te dan, bueno, libros y cosas. Y no sé, es entretenido. Y bueno, vamos a ir buscando un poquito por acá. Las zonas afortunadamente no son muy grandes, no vas a tener que buscar demasiado. Y no es como que tengas que puedas hacer mil cosas, ¿no? Afortunadamente es un evento que puede ser relativamente rápido. Ahora sí que va a depender mucho de tu suerte si encuentras los objetos rápida o lentamente, ¿no? Aquí, bueno, si quieres hacerlo encontraste, simplemente fíjate que esta cosa no me marca una dirección y pues nomás ve alrededor y encuentras esta cosa, ¿no? Y ya me dieron el componente direccional genérico. Una vez me lo hayan dado, tú simplemente te vas a detalles de evento y recoges tu recompensa. No hay mayor historia, el evento funciona de una manera muy sencilla y no tiene pierde. ¿Sí? Ahora sí que lo que tú tendrás que hacer es ir a la siguiente ubicación, detalles de evento, Costa Yaoguan. Y bueno, viajarías para acá, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? No, desconozco la verdad si todos los engranajes están en el mismo lugar. Ahora sí que también desconozco si puedes encontrarlo a la primera o tiene que ser a la segunda, a la tercera. No sé, desconozco realmente. Entonces lo suyo sería que pues tú buscaras, ¿no? Puedes intentar, ahorita que puse aquí en el video una ubicación, puedes intentar buscar ahí específicamente y ver si te tira el engrane de golpe, ¿no? Y ya simplemente busca a alguien que está haciéndolo, pues todo el evento de golpe y pues roba la ubicación, ¿no? La siguiente ubicación pues está aquí, como puedes ver, y pues ya no tiene mayor historia de evento, simplemente es cuestión de que vayas a, pues eso, las ubicaciones, busques un momentito y ya está. Puede ser un poco aburrido si no te gusta andar haciendo esas cosas, pero bueno, al final del día es un evento, ¿no? Es opcional. Entonces, si lo haces, nos dan protogemas por cada una de las ubicaciones. Y pues ya está. Cabe decir que el objeto no se puede usar en combate. Así que si los enemigos como a mí, pues no tienes otra más que matarlos para poder seguir haciendo lo tuyo. Así que bueno, ya sabes cómo funciona. Espero que hayas entendido bien el video y demás cosas. Vamos a entrenar a matar a los tipos. Y pues ya está, ¿no? Me tienes harto, madre. Y sí. Y pues ya está, simplemente la misma cuestión que estamos ahorita, hacemos exactamente lo mismo, no hay indicios de que va a haber otra cosa. Seguramente sea como el resto de eventos, que nos vayan desbloqueando cosas por días. ¿A qué me refiero? Si te vas aquí a detalles de eventos, ves que tenemos la fase 2 y la fase 3. Desconozco completamente si acabando esta nos van a dar esta automáticamente, yo lo dudo. Seguramente, así como hacen siempre, esta de aquí se desbloqueará otro día y empezará con una pequeña misión de historia. Y está exactamente lo mismo, ¿no? Pero muy probablemente todos trate de esta cosa, ¿no? Ya si hay alguna variación en otra parte, te subiré un video explicándotela. Y ya cuando completemos la fase 3, nos van a dar este objeto. Que es desconozco. Y como puedes ver, se desbloquea de aquí a 3 días. De aquí a un día. Y ya está, ¿no? Por ahora solo tenemos esto por hacer, que no es para nada difícil. Espero haberlo explicado adecuadamente. Y bueno, disfruta el evento. Y saca tus protogemas, que nunca vienen mal, porque vienen buenos personajes que seguramente quieres sacar. Nos vemos en otro video y adiós.